ciencia del género urbano. Género urbano. ¿Se oye? No estoy tapando el micrófono. No, se está apagado. De la guagua, ¿no? No creo. ¿Se oye o no se oye? Papo, necesito un barbero, sí. Barbero, el cobre barato. Es más, ¿cuánto hay para el barbero? Mira. Era Coco. Era ahí. Tenemos esto para el barbero. Llegué ya a la hora. And for me, 200. So that's 500 for you and me. Mira. For you and me. Pero acuérdate que te vamos a dar estos mismos. A ver, son estos. Te vamos a pagar con estos mismos, ¿entiendes? No es que te vamos a... O sea, mira lo que dice ahí. 500 pesitos. Lo que hay. Pan. El que venga, mira. Eso es lo que hay. Mira. ¡Oh! Estamos, papi, estamos, cabrón, estamos botando los chavos. Ah, fuego, eso es lo que hay. Ooh, that's a good idea for the video. ¿Qué? We're finna burn some of that. We're finna hold it and we're finna burn. Cabrón, cara, es que yo me doy cuenta, cabrón. Yo veía a todos esos cabrones quemando chavos y botándolos. Y eran chavos de embuste, cabrón. Yo decía, esto es pela, bicho. Quemando chavos y de todo. Y eran chavos de embuste, cabrón. Y lo más cabrón es que la gente se lo cree. Ah, cabrón. Necesito un barbero, pero que, cabrón, un barbero que si es mudo, mejor. Que no le guste mucho la foto. ¿Qué? Mira, un barbero que no sea muy farandulero. Que cobre barato. Si es por pauta, mejor. Este, que no fume, que no huela, que no, ¿entiendes? Que no beba mucho refresco, que no pida mucho, que venga, pan, sencillito, no venga a estar, que no sea muy farandulero, que si le gusta fumar, que traiga para que nos ponga a fumar, si huele, que le traiga algo al body. En verdad necesito hacerme la barba. Ya esto basta. Estoy en Perú. Dímelo, Mikey. ¿A quién tú le vas a una? Mira, Mikey Rain. Como dicen los gringos. Mira, Mikey Backstage. Tienes que darte un par de puños con Molusco. ¿A quién tú vas de Molusco y de... Normal, pero a tu opinión. Yo voy a Mikey. ¿A quién tú vas? A Mikey, voy a ti, a Mikey. Mikey Backstage, ¿a quién tú vas? ¿A Mikey o a Molusco? No sé cuál es la guerra, pero H. Molusco me tripea. No, pero como Mikey es flaco. Pero no sé cuál es la guerra. Debe ser nudillo. Afilado. No, no sé, Mikey es pana también. Y no, Mikey le da. Abrón, Mikey, tú le metes un. Y le meten los dos. En la quija. Para el piso. Los dos son bien, cabrón. Si se tienen que unir. No, Molusco es pana también. Se tienen que unir. No sé en verdad cuál es la guerra, en verdad. No, eso, papi, son normales. ¿Por qué? Cabrón. Si es que. No sé, porque es que. Ok, Mikey Backstage dice. Vamos a poner a. Mikey, no te vayas. Vamos a poner a Mikey Backstage. Mikey, vamos para que tú des tu opinión. Tú me has entrevistado a mí. Vamos a entrevistar a Mikey Backstage. Está el pana ahí. Está ahí. Ahí se está conectando. Dímelo, Mikey. Es la que hay. Es que hay que quererte, cabrón. De verdad que hay que. Óyeme. O sea, lo único que hay que hacer es quererte. No hay break contigo. No, pero estoy diciendo nada malo. Tú le metes un uppercut a Molusco. Ajá. Y yo para el piso. El cabrón no se puede mover mucho. Tú estabas hablando de mi nudillo, era chacatabe. Nah, tú lo cortas rápido. Por aquí rápido. No sé si es de verdad o no, pero pues, yo espero que no. Que aunque no le dé, si lo rozo, de rozarlo, pap, lo corto. ¡Pup! Ah, chamo, lo como hago, me va a banear. Pero tú sabes qué. Tú sabes qué. Una cosa con guante.
Estaría súper durísimo con guantes puestos, no, ¿viste? Yo soy antiviolencia, solo estoy diciendo por joder, cabrón. Mira, ¿tú sabes qué? Aquí entre nosotros, ahorita, Alcatón llamó a Chente, entonces estuvimos hablando, Chente dio su opinión de lo que pasó, yo después fui y Alcatón me tiró live y yo di mi opinión, y entonces después le llamaron a Molusco, Molusco da su opinión, y ahí Molusco dijo, mira, ¿tú sabes qué? Que Mikey tenía la razón, él nunca dijo que le molestaba que otros colegas del género entrevistaran a los artistas de música urbana, eso nunca lo dijo, es verdad. Y esto es, pam, pam, H, dijo un montón de cosas ahí, y papi, ya mira, todo clic. Normal, es que va por el mundo, cabrón. Hay veces que yo lo mismo la pelea, cabrón, uno, lo que te dije la otra vez, yo soy antiviolencia, o sea, yo soy violento, pero cuando veo a otra gente pelear, ¿me entiendes? No me gusta. No, que no me gusta, cabrón, ¿sabes? Yo voy a pelear contigo, yo te voy a decir, pero cabrón, si yo te voy a estar peleando con otro pana mío, cabrón, yo voy a tener que poner la paz. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y así se supone que breguen la gente, los panas tuyos. Si tú me vas peleando a mí, se supone, mira, no, cabrón, vamos a arreglarle eso, ¿entiendes? Porque así se supone que, por lo menos la gente, ¿sabe? Sabia. La gente menos bruta. Bueno, cabrón, lo que pasa es que hay menos gente, escucha esto, ojo, hay menos gente que te quiere ver bien. Ojo, hay menos gente que te quiere ver bien que la gente que te quiere ver mal, ¿me entiendes? So, que son bien pocos los que quieren esa paz como tú la quieres. El macro son la gente que te quiere ver, papi, tirando, en guerra, enemistad. Eso es lo que está acabado. Claro. Entonces, por eso muchos artistas se enferman con la guerra, porque ahora mismo, entre nosotros, yo hice en una semana lo que yo hago en un mes. O sea, yo hice de ventas en una semana lo que yo hago en un mes. Y los números míos fueron 32,000 personas en mi story. Ahí yo aproveché. Papi, yo aproveché y promocioné todo mi el app, mi radio digital. Yo aproveché y promocioné mi Spotify. Lamentablemente estamos viviendo así. No estamos viviendo así el mundo. Lo que pasa es que ahora... Eso mismo que dice el pana. De algo negativo, pues yo aproveché y zumbé toda la promoción mía y me triplicaron los clientes de promoción. Pero la guerra también te trae, papi, un dolor de cabeza. Y cada vez que alguien sube algo y los haters, yo tenía un movimiento que el movimiento Molusco encima de mí diciéndome, cabrón, que yo estaba mordido, que yo era un mamabicho, que yo era un feca, que sí. Acho, no, papi. No, ya yo estoy usando la técnica de que yo me levanto, porque hay gente que lo que te dije, mucha gente me tira y yo digo, pues a lo mejor lo está haciendo por joder. Les di el break, pero ya sí veo que al otro día vienen, ¿entiendes? Le busco la vuelta y vienen, papo, va bloqueado, porque no estoy pa', cabrón, para estar leyendo negatividad, cabrón, a ver. Que sí, por vacilar los veo, papo, si veo que es para vacilar, chévere. Pero cuando sí, pero tú días, sabes oye, qué. Cabrón, puse unos chavos de embuste y jodiendo yo puse, estás pelado para acá, no mire, papo, la gente, ¿sabes? Viendo que dice Play Money. Cabrón, salió uno a decirme, ¿y por qué si tú eres millonario, vives en Pembroke? Cabrón, se sabía todo a mí. Que me da miedo, cabrón, porque yo un tipo así, que sabe dónde yo vivo, cabrón, que está pendiente. Yo, cabrón, eso da miedo porque uno se entra de cabrón. Entonces, par de gente le hablaron y él, no, que si ese cabrón, papi, diciendo una... Y yo, de diablo, cabrón, la gente está así, cabrón, enferma, ¿sabes de qué? A ver, y pendiente a que tú hagas algo así para papi, para mandarte caliente, no, para vaciarte el pecho. Sí, pero papi, ahorita tú sacaste esto a esos chavos y yo te iba a decir, gordo, cuidado que no te seten, pero cuando me di cuenta que eran de embuste, yo, ok, son de embuste, pero tú siempre dices de embuste. Porque si lo saco de verdad, cabrón, yo sé todos los préstamos que voy a tener que hacer. No, papi, yo digo, papi, yo se me jodió, no, papi. Mira, gordo, otra cosa que yo te quería decir, papi, tú tienes que sacar de tu mente lo que te hizo ese pana. Yo no sé qué fue lo que él te hizo, pero es que tú hablas con un odio y eso te coge la vida a ti y te la está. Gordo, no, para que yo aprovecho, como dicen que anda por ahí, normal, pues para que hacerle el daño, pues cabrón, nunca me pidió disculpas, ¿no entiendes? Pues si me hubiese pedido disculpas, yo, pan, dejaba ahí. Pero normal, no, o sea, yo sé que tú, papi, no. No, porque lo menciono mañana, pero hoy no. No, pero es que el pan haciendo lechón, ¿entiendes? Que no fue algo, fue algo heavy. Y hay un pana, cabrón,
le da vida de lo de Bendy. Sí, Bendy. Pero me dicen que el pan está por ahí que limpiando ventanas. Normal. Yo no sé qué fue lo que te hizo, pero lo que te hizo, gordo, hacerte algo. Me robó una mudanza, me robó la identidad, me dejó con 20 mil pesos abajo de que me estaban demandando. Manda. No, pero ven cuando es bueno mandarle caliente para que no tenga break de respirar. ¿Me entiendes? De que cuando esté cogiendo vida, vente aquí el jalón para abajo. Para que se me haga un bicho. Pero normal, te voy a hacer caso. Normal. Papi, es que yo sé que es difícil porque si el pana te tiró todo eso y tú todos los días viviendo con menos 20 mil y no, toda la vuelta. Repente, no, que no te piden disculpas ni te entiendes, también te tiran, cabrón. Sí. Pero papi, estar con odio todos los días, eso es un dolor de cabeza, papi, que tú... Porque es que cada vez que tú piensas en él, cada vez que tú piensas en él, yo creo que se te mete una rabia por dentro. Y no, ese, pero es ese... como tú con Moluco, que pues, que piensas, cuando piensas en él. Dale, te me voy, te voy a comer pizza. Te amo, papi, te amo, dale. Dale. ¿Quién llegó? ¡Oh! Coronavirus, mira, más coronavirus. ¡Oh, Pinto! Coronavirus en la casa. Ese es el coronavirus. Coronavirus. En su máxima expresión. No, y se jodió. Yo, cacho, llego a casa. Si la doña me llega a ver este video, no me deja entrar. Así que, ahí estaba ahí. Muchacho, coronavirus. Mira, bueno. Ya lo llegó la pizza, cabrón. Mira esto, mi gente. ¿Entiendes? Ahorita voy a ver eso ahí. Tranquilo. Usted venga a visitar, tiene que traer. Ah, pero yo soy vegetariano, vegano, cabrón. No te que... Ah, está bien. ¡Vos! Llegó la pizza. Venga a comer, no olviden lavarse el cerebro. Ahora sí. ¡Y al diablo, cabrón! Con esto que la vamos a picar, ¿verdad? Samurai. Samurai Plus. Sabe cabrona esa pizza. Sabe cabrona. Mi gente, los veo ahorita porque vamos a comer. Eso está afilado, gordo, ¿qué es esto? Ay, tengo que ponerme para el barbero. No, eso no está afilado, yo estaba afilado. Mira, el barbero. Te tiro ya mismo, me fui. Día a día del género urbano. El género urbano.